Mario, cuéntanos esto que sigue. Vámonos a Miami porque, oigan, esto está que arde. La separación, ahora sí que está afectadísimo, dice Pedrito. Ay, la separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, que está dando mucho de qué hablar. Ahora salen a la luz reportes policíacos de incidentes que tuvieron de diciembre para acá. O sea, se podría hablar cosa de que violencia. No se sabía. Pues de disturbios, de encontronazos que tuvieron y de discusiones. Ya de fuertes. Que intervenga la policía con porque la policía hay mucho ruido de por medio, digamos. Exactamente. Aquí está. Vean esto. La separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez no ha sorprendido a casi nadie, pues durante 20 años su relación estuvo envuelta en constantes rumores de infidelidad del cubano. Lo que sí sorprende es el destape de las hostilidades que la hoy expareja ha protagonizado en los últimos meses y que han derivado en por lo menos 4 altercados en los que debió intervenir la policía de Broward, condado de Florida donde se ubica la residencia familiar. El primero de estos ocurrió el 28 de octubre pasado, cuando William y Elizabeth sostuvieron un encontronazo debido a que ella le recriminó por su excesiva manera de beber en una reunión a la que habían acudido con otros amigos. Según el reporte policiaco, en el episodio no hubo violencia física, salvo la discusión a gritos entre ambos. El 29 de enero pasado, la policía volvió al domicilio conyugal, alertada por el llamado de auxilio de Elizabeth, quien declaró que bajo el influjo del alcohol, William le había apuntado con un arma, pues sospechaba que ella le era infiel y que había un hombre dentro de la casa. Elizabeth contó que después de hablarle con lenguaje altisonante, vio a William ponerse el arma en la cintura mientras subía las escaleras para revisar la planta alta de la casa. Ella aprovechó para salir corriendo a esconderse entre los arbustos junto con su hija. William se defendió diciendo que jamás pondría en riesgo el bienestar de sus hijos. Pero el más reciente y escandaloso episodio policiaco tuvo lugar el 2 de marzo pasado, cuando Elizabeth y su hija Kylie, de 14 años, llegaron a la casa junto con dos sobrinas de California. El conflicto se produjo debido a que Kylie quiso entrar a la habitación de William, donde escuchó la voz de una mujer. Pero para impedir que entrara, este se interpuso en su camino empujándola. Mientras tanto, Elizabeth permanecía afuera del domicilio, pues un mes y medio antes había decidido mudarse a un departamento junto con su hija. Sobre este incidente, William ha declarado públicamente que no había ninguna mujer en la casa y que decidió impedir el paso a su hija y sus dos primas porque intentaron invadir su privacidad, incluso pateando la puerta del cuarto. Gracias a otro reporte policiaco, trascendió también que un día antes, el cubano llamó al 911 asegurando que estaba preocupado, pues desconocía el paradero de su hija y que ésta le había colgado el teléfono sin darle detalle del lugar al que se había mudado con Elizabeth Gutiérrez. Para Ventaneando, con información de Rosario Murrieta. Híjole, pues qué está tremendo, fuerte, ¿no? El caso. Y fíjate que en uno de estos reportes policíacos, Elizabeth da cuenta pues de este incidente tan grave que es cuando él llega y cree que hay un hombre dentro de la casa. Según Elizabeth, se pone un arma en el cinturón, sube corriendo a la casa a ver si estaba este hombre pues ahí. Celoso. Pero ya ni siquiera vivían juntos. No vivían juntos. Y ella, me llama la atención que dice que William tiene problemas con su forma de beber e incluso con el consumo probablemente de cocaína. O sea, le pone posiblemente, ¿no? Posiblemente. Sí, ella considera, ella piensa. Una cosa muy fuerte para la reputación de William. Ahora, pero ella, qué mal, oye. Claro, y que ella lo haya sugerido. O pero sea, fíjate qué triste. Es de pensarse, porque a ver, si ella vivió tantos años con él y lo está sugiriendo en el reporte policiaco, algo sabe real. Pues sí, vivieron ¿no? o sea, juntos 20 exactamente, años. Exactamente. Tantos años vivir juntos o sea, y ahora con esos pleitos horribles de... Pero vete tú a saber desde cuándo están los pleitos y a lo mejor llegaron a un punto donde ya se convirtió en algo insoportable. Hay otro punto importante sí. Porque William hace una llamada al 911 para buscar a su hija. Estaba preocupado porque dice que ellas se fueron de la casa, tanto Elizabeth como la niña. Él no sabía dónde estaba la hija. Y el policía cuando llega le pregunta, ¿hay un acuerdo entre ustedes de custodia de los niños? No. Ah, bueno, pues tendrían que hacerlo. Claro. O sea, ahí le responde, claro. Son menores de edad. Y el otro, el chavo. El niño se quedó con él viviendo cuando Elizabeth se fue del... A lo mejor hecho, ya estaba todo separado de, sí. De palabra, pero no... De hecho, no, no tengo entendido formal. Que la hija vive con ella y el hijo vive con William. Con o sea, William están, así están... Pero eso de que la niña subió corriendo y se puso enojada porque quería entrar
que porque ella oyó voces de mujer. Si él vive solo, si está aparte, pues ¿por qué no va a dejar? Sí, está muy raro, porque desde hace muchos años iban y venían, si terminaban o no terminaban, había mucho hermetismo, no entendía si estaban juntos o no, de repente subían imágenes juntos, de repente ya nada. O se enojaban. William Levy le ha estado medio contestando cosas ahí en las redes. El lunes tendremos más de esta investigación. Ahora, él contesta en una publicación el día de hoy que dice, aprende a sentarte y observar, no todo necesita una reacción. Bueno. Pues mensajes muy crípticos, sí. Debería de ser más claro, porque no se sabe ni a quién los dirige. Pero también. Nunca ha sido claro en William Levy, sí. En nada. Tienes razón. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando.